Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo este postre súper fresco, súper rico y súper cremoso. Un arroz con leche. Es muy fácil de hacer, tiene muy pocos ingredientes y queda muy, muy rico. Para hacer este arroz con leche vamos a poner en una cacerola 50 gramos de arroz doble carolina. Y le vamos a agregar medio litro de leche. Hay que tener en cuenta que por cada 100 gramos de arroz lleva aproximadamente un litro de leche. Yo en este caso estoy preparando la mitad de la receta. Después lo que vamos a hacer es agregarle cáscaras de limón, así enteras, para que estas le den bastante sabor a la preparación. Y si tienen, le pueden agregar ramitas de canela. Yo en este caso tengo canela en polvo, pero en este no se lo voy a poner en este momento, directamente se lo agrego después, cuando ya está listo. Vamos a poner a calentar esta preparación. Y lo importante siempre es ir removiendo para que este arroz no se pegue y no rebalse la leche cuando hierva. Así que podemos esperar unos minutos y volver a remover, y así sucesivamente. Cuando el arroz está casi listo, le agregamos 75 gramos de azúcar y seguimos mezclando. Ahora lo que va a pasar es que a medida que vaya hirviendo, la leche se va a ir evaporando y el azúcar va a intentar hacer un caramelo, que no lo vamos a dejar. Obviamente hay que seguir mezclando, mezclando y mezclando hasta que esté listo el arroz. Una vez que vemos que la leche se empieza a absorber y el arroz está listo, apagamos el fuego y retiramos las cáscaras de limón. Una vez que retiramos la última cáscara de limón, lo que hacemos es mezclar, mezclar y mezclar y mezclar. Esto le va a dar la cremosidad a este arroz con leche. Mezclamos y cuando está listo lo mandamos a la heladera para que se enfríe bien. Yo lo que hice fue pasarlo a un recipiente de cerámica y este lo llevé a la heladera. Así quedó antes de pasarlo al recipiente de cerámica. Bueno, y así, después de un rato en la heladera, les muestro cómo quedó. Súper, súper cremoso. Ahora le puse un poquito de canela. Quedó muy rico, muy cremoso. Súper, súper bueno. Bueno, espero que les haya gustado el video, los invito a que se suscriban a mi canal y que me dejen un like si este video les gustó. Nos vemos la próxima. ¡Chao!